Bueno, vos cuando viniste acá al programa, mucha gente se preocupó hace poco por lo que fuiste contando en las redes. En su momento, cuando había estado acá, habías hablado de tu expareja muy poco, como que me escapabas a las preguntas. Evidentemente, tenía un porqué. ¿Te secuestró? ¿Qué fue lo que pasó? Por ¿Qué favor, cosas te pasaron? me muestren la foto, por favor. No. No, la verdad es que yo hace muchísimo tiempo es como que yo cuando salí de la casa de Gran Hermano salí con una cabeza, no quería verlo, pero bueno, qué sé yo, a mí me quedaron un montón de cosas en la relación que no me... que hablar, ¿viste? Claro. Él me venía hablando, desde que salí de Gran Hermano, me venía hablando, yo la verdad es que no le seguía el juego ni nada. Pero bueno, cuando fui una boluda accedí a verlo y cuando accedí a verlo es como que él me prometía a mí una cosa, me decía que no era, ya no era así, que no iba a ser tóxico, que yo igual todo en plan de no volver con él, solamente tener una, Una relación amable. claro, una buena, terminar de los buenos términos. ¿Volviste a entrar en esa relación un Claro, lo poco? habré visto dos, tres veces, cuatro, y a la cuarta ya pasó esto que... Esto que estamos viendo acá en las pantallas, pónganlo a Sí. pleno. ¿Tiene audio? A ver. La verdad que... Te hace mal verte así. Sí, no. Hoy fui a la Contigo casa que de me mi mostraste un ex. montón que... Como un día normal, nosotros no mantenemos una relación ni nada, pero bueno, nunca lo dejé de ver. Hoy fui a la casa de mi ex. Y no me dejó salir. No me dejó salir de su casa. Yo venía, iba a buscar mi celular que me desapareció así de la nada. De la nada. Y resulta ser que me lo había robado el chabón. Entonces yo me di cuenta y le dije que por favor quería pasar a buscar el celular a su casa. A lo que esto él me contesta que no tenía mi celular. Él estaba enojado con una situación de un pibe. Me contesta que no tenía mi celular y yo necesitaba mis cuentas, mis cosas, porque hace bastante tiempo ya me habían hackeado y él tenía todo a su poder porque entró a mi Instagram, todo, no sé qué carajo hizo. Y cuestión que me amenazó y me encerró en su casa, no me dejaba salir. Tuve que llamar a mi mamá, a mi hermana, a mi mamá que me venga a buscar. Yo no sabía hacer eso, pero me dio mucho miedo. Me amenazó que... Más allá, me iba a robar mis cuentas, me iba a hacer mierda de alguna manera u otra, que iba a inventar cosas mías. El chabón me estaba grabando 24 horas. Y nada, nada, estoy mal, chicos, estoy mal porque no quiero que este chabón siga andando así, como así, normal, ¿entienden? Me hizo mucho daño, me amenazó, en su propia casa tuve que llamar a toda mi familia. Soy su buena historia que subió la gente de LAM y que nada, que es cierta, chicos, es cierta, este pibe, por favor difundan, porque este pibe es una mierda y me hizo mierda también y no supe cómo actuar en la situación y me quise ir a mi casa y no me deja. Bueno, vos contaste las amenazas, el robo, todo este tipo de agresiones que Sí. sufriste ese día. ¿Cómo zafaste en el momento? No, mira, yo tengo dos celulares, uno que es duplicado del nuevo que tuve. Cuando salí de la casa de Gran Hermano me compré ese celular, pero siempre me quedó el viejo. Cuestión que de la nada yo veo que, no sé, capaz me hablaba tal persona y se me borraba el mensaje, se me borraba. Digo, ¿dónde está mi otro celular? ¿Alguien lo está tocando? Porque es raro, tipo, me mandaba Claro. un mensaje tal persona y después a la media hora lo iba a ver y no aparecía más. Entonces pongo el encontrar de iPhone y nada, me marcaba su casa. Entonces yo agarro, le hablo y le digo, che, mirá, me marca el celular en tu casa, la verdad es que nada, ¿lo tenés vos? No, yo no lo tengo, fíjate bien en tu casa, me vuelvo a fijar, pero la dirección me marcaba en ese lugar. Entonces voy sin decirle a mi familia nada, porque claramente toda mi familia no quería que lo vea ni nada, y yo, nada, fui sola y en esa voy a su casa y pienso, no sé, digo, voy, digo, dame mi celular. Y el chabón agarra y me dice, yo no lo tengo, no lo tengo, y me empieza a hablar de que no sé, que había seguido un pibe, otra cosa totalmente diferente. De la nada me empieza a amenazar, me dice, yo ahora te voy a hacer mierda, te voy a hacer... Pero... ¿Te amenazaba con cosas concretas? Es con cosas concretas en el sentido de decirme, ahora voy a decirle a tal que no te deje salir. Yo que tipo iba corriendo abajo y me decía, no, vos de acá no salís, como que me mantenía una situación así media rara.
Y él no sabía que yo tenía el otro celular, tipo, él pensó que yo capaz claro. lo llevé. Voy a la, voy al baño así, me encierro y le mando un mensaje a mi hermana más grande y le digo, escúchame, Lau, ¿me podés venir a buscar? Porque la verdad que se fue de las manos, no me deja salir, yo no sé qué puede hacer. No me dejó salir hasta que vino mi mamá, o sea, mi hermana se comunicó con toda mi familia, tipo, a todo esto, amenaza de que me iba a hacer mierda. ¿Hiciste la denuncia? ¿Tenés botón antipánico? ¿Tenés todas las cosas habituales? ¿Perimetral? ¿Tiene todas esas cosas? Sí, el mismo, o sea, el mismo momento, yo subí una historia que se borró al instante, que yo cuando voy al baño y hablo con mi hermana... Borró. Que la borró. Claro, que le digo que por favor, tipo, el... que por favor elimine, que o sea, de la nada eliminó la historia. Yo dije, bueno, ya está, me confirmás de que tengo mi celular, porque, de que tenés mi celular. No, hiciste eso, ahora vas a ver, yo te voy a hacer mierda, me van a creer a mí, voy a hacer esto, tipo... Camila, ¿te grabó, no? ¿Te tiene grabada? Yo, mira, realmente, uno, es que sé yo, yo cuando estoy hablando no pienso que me van a grabar supuesto, o algo. Obvio, por supuesto que y no. Y él estaba todo el tiempo con su reloj así. Grabándote. Grabándome. Y te extorsiona con eso. Claro, pero igual no hay cosa que me pueda acoso, pero es como que me decía, no te van a hacer caso, esto, lo, como que... Uno cuando está manipulado, está en una relación... Totalmente, mi amor, totalmente. Yo realmente pensaba que era de una manera diferente o que no se veía otra realidad, ¿viste? Cuando todo el mundo te dice, no, Cami, ahí no es.